Durante 10 días, más de 4.000 trabajadores de salud recorrerán en una primera etapa las casas y comunidades de 36 municipios de Chiapas. Esta jornada busca vacunar al 50% de la población chiapaneca, ya que hasta el momento solo se han aplicado poco más de 1.700.000 vacunas. Un subagente de la Guardia Nacional murió tras recibir dos impactos de bala desde la parte de carga de un camión de volteo color blanco y verde, con placas de circulación particulares del estado de Chiapas en la carretera Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez. The Center of Disease Control and Prevention and Endowed Independent Advisors Panel Recommendation for Senior and Others Medical Vulnerables in America to get a booster shot of Pfizer's COVID-19 vaccine 6 months after the day's second dose. A Florida man has been arrested in connection with a shooting that killed 3 people and injured 20 others outside a bar in Long Beach.